Buen día, chicos. Ya está conectada Esmeralda, Salvador, Karen, Yasmín y Xochitl. A ver si se conectan los demás. Les voy a compartir pantalla con las calificaciones de este primer parcial para que chequen sus calificaciones de derecho y de inglés, ¿vale? Espérenme tantito. Ahí está, ya en pantalla les aparece la calificación de derecho. Ahí están las calificaciones. Acuérdense que de este lado izquierdo es lo que sacaron en el examen. De 4 puntos, ahí está su porcentaje. Las tareas que fueron 4, bueno, fueron 3 y les dije que si entregaban la guía les iba a ayudar a su calificación. Nada más Esmeralda y Karen Yasmín entregaron la guía, entonces ahí ya les puse más calificación. ¿Quién más? Las tareas, aquí está el 3%. A quienes tienen 2 nada más es porque la entregaron ya los últimos días, el fin de semana último que les di. Aquí está apuntes de cuaderno, participación y asistencias. Entonces, ahí están sus calificaciones. La más alta, Esmeralda con 9.2, después Xochitl Guadalupe con 9. Y ya de ahí le sigue Karen Yasmín, Lisbeth y Jacqueline con 8.6. Y ya los demás, Salvador, Emanuel, Gerardo, Brian y Christopher, que no acreditaron este parcial nada más. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí con las calificaciones, Esmeralda, Karen, Salvador, Xochitl? ¿Preguntas tienen o no tienen? No hay preguntas. Dice Xochitl que no. Vamos entonces con las de inglés. Déjenme cerrar. No las voy a cerrar, pero por los demás que se lleguen a conectar ahorita para que chequen al final sus calificaciones. ¿Quién más? A ver, vamos a ver la otra. Ah, pues es que estas dos están aquí. Inglés. ¿Pueden ver la de inglés? Si les aparece en pantalla o siguen viendo la de derecho. A ver, díganme, por favor. Sigue la misma. ¿Sigue la misma? Vamos. Ya la cerré. Voy a compartir la otra. Ahí está. ¿Dónde están? Espérenme tantito. Ahí está la otra, calificación de inglés. Lo mismo, del lado izquierdo, la calificación de los exámenes de los 4 puntos, lo que sacaron. De este lado, las tareas de inglés fueron 2, 4, 5 tareas. Ok, solamente las entregaron completas Salvador Emanuel, Jacqueline, Lisbeth, Xochitl, Karen Yasmín y Esmeralda. Y ya los demás, Brian Isaí, Christopher y Gerardo, les faltaron algunas tareas. Entonces, pues ahí está la calificación que tuvieron. De calificación no aprobatoria, Brian Isaí, Christopher, nada más. Y aprobatoria Esmeralda 9.2. Después le sigue Xochitl con 8.8. Jackie con 8. Lisbeth con. No, Karen Yasmín con 7.8. No, Lisbeth Zárate con 7.2. Gerardo 7.2. Salvador Emanuel 7.3. Entonces ahí están sus calificaciones. Igual, a quien entrega las tareas a tiempo, pues se les pone la calificación de los 3 puntos. Quienes no, por ejemplo, Brian, que nada más entregó una, pues le vale el punto 5. Gerardo nada más entregó 2 tareas, pues nada más se le cuenta 1 punto y así sucesivamente. ¿Sale? Aquí no hay preferencias de que porque es uno, es otro alumno, no, a todos se les pone la calificación pareja. Y ahí están sus resultados. Entonces, ahorita al final, si se llegan a conectar más, pues las vuelvo a compartir para que las chequen. Vamos a entonces abrir el libro para que practiquemos pronunciación lectura. A ver, espérenme, dejen compartir la pantalla. Es esta la que tenemos que leer. Sí. Entonces vamos a empezar contigo, Esmeralda, el título del artículo y esta parte de blanco, por favor, ya te voy corrigiendo tu pronunciación, ¿sale?
Voy, maestro, perdón. Sí. De YouTube Revolution. Ajá. YouTube Facts. It started in February 2005. Ajá. Three young men created the seat offer they called fit videos of some important recent events. The first video was me at the zoo, a video of one of the YouTube creator at San Diego Zoo. You can watch in on this city. The site. The site. Google Boing. YouTube in November 2006. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo leemos 1.65 billones? Sería 1.65 billion. Ajá. 65 billion. Ajá. Is the third most popular site after Google at Facebook. There are over 1 billion monthly user. Gagman Style. Be busy in the most popular YouTube video ever with over. Igual. Ese de, cuando yo te decía point, ese es el de punto, Esme. Entonces sería 2.3 billion views. Views, correcto. Entonces, ahí ya habíamos visto la traducción en el video, en la clase grabada, pero no pudiste entrar tú, ¿verdad, Esmeralda? No, maestro. Ajá. Entonces vamos a checarla para que sepas de lo que estamos hablando. Dice, The YouTube Revolution, la revolución del YouTube. YouTube Facts son hechos de YouTube. ¿Cuándo comienza YouTube? Dice, comienza en febrero del 2005. Three young men created the site after they couldn't find videos of some important recent events. Los tres jóvenes crearon el sitio de YouTube después de que ellos no podían encontrar videos de algo, de eventos recientes importantes. ¿Cuál fue el primer video que se subió a YouTube? Esa que dice ahí, Me at the Zoo. Un video de uno de los youtubers, bueno, sí, de los creadores de YouTube de San Diego, del zoológico de San Diego. Tú puedes verlo en el sitio de internet. Si ustedes se meten a YouTube y le ponen así el tema ahí en el buscador de YouTube, le ponen Me at the Zoo, les va a aparecer un video. O sea, si es real, es el primer video que se subió a YouTube. Otro punto. Google bought YouTube in November 2006 for 1.65 billion. Después de que se creó YouTube, ya lo compró este buscador de Google. La empresa de Google lo compró en el 2006, un año después, por 1.65 billones. Dice que es el tercer sitio más popular en Internet después de Google y Facebook. O sea, el primero es Google, después el segundo es Facebook y el tercero es YouTube. There are over 1 billion monthly users. Hay cerca de 1 billón de usuarios mensuales. Ahí dice Gangnam Style. ¿Se acuerdan del video del este coreano que sacó el video del caballito? No sé cómo le decían en español. Pues se llama Psy, es el creador, el cantante de esa canción, ¿no? Del Gangnam Style. Es el video más popular de YouTube porque tiene cerca de 2.3 billones de visitas. Ahorita yo creo que, no sé si sea el más o ya lo han de haber superado algún otro video, pero en su momento fue el video más visto de la historia de YouTube. Vamos con el siguiente párrafo para Lisbeth. Karen Ramírez no puede leer porque no tiene micrófono. Lisbeth. ¿Cuál sigue, profe? Ajá, aquí donde dice Lisbeth, it's Saturday hasta... Al final, learn more. It's Saturday afternoon. You're at home and you're bored.
So what do you do? You watch a video hurting on YouTube. You can watch music videos, films, TV shows, football games, even cat videos. YouTube is had esa de huge influence like Google, which and has made looking for information Hays and Facebook, which has brought people together across the world. YouTube has changed of world. Uh-huh. Read and learn more. Okay, bien, hasta ahí, Lisbeth. Dice, it's Saturday afternoon, es la tarde del sábado, you're at home and you're bored. Tú estás en casa y estás aburrido porque es sábado por la tarde. So, what do you do? ¿Qué es lo que haces? You watch a video or 10 on YouTube. Tú puedes ver un video o 10 en YouTube. You can watch music videos. Tú puedes ver videos musicales, films, películas, TV shows, shows de televisión, football games, juegos de fútbol, o even cat videos, incluso videos de gatos, ¿no? YouTube has had a huge influence. YouTube ha tenido gran influencia, like Google, como Google, which has made looking for information easy, lo cual ha hecho buscar que el buscar información se nos haga más sencillo. And Facebook, y Facebook, which has brought people together across the world. Facebook ha juntado gente de todo el mundo, ¿verdad? YouTube has changed our world. YouTube ha cambiado nuestro mundo. Read on to learn more. Lee para aprender más. Y le toca a Salvador. Salvador, vamos a leer el de celebrities de YouTube hasta channel. YouTube has created a new king of celebrity, a normal person who can make a lot of money online. British Jesus Sock, whose online name is Suella. Uh-huh. Her YouTube channel in... ¿Cómo leemos 2009, Salvador? ¿2009? ¿Qué más? At the age of... 19, ¿tampoco te lo sabes? 19. Ahí está. In her videos, she showed about viewers her new clothing and the makeup from the her bedroom, like a best friend. Now she has more than 7.6 million subscribers on YouTube. She makes money from ads or her channel. Okay. Entonces dice, para aprender más de YouTube, ve la siguiente información. Entonces, celebrities, ¿qué pasa con las celebridades? YouTube ha creado, bueno, lo voy a ir leyendo para que también chequen la pronunciación. YouTube has created a new kind of celebrity. YouTube ha creado un nuevo tipo de celebridad. A normal person, una persona normal, who can make a lot of money online. Quien puede hacer mucho dinero en línea. British girl, Zoe Suk, o Zoe Suk. La chica británica Zoe Suk, whose online name is Zoella, quien tiene nombre de, en, más bien, quien su nombre en línea o cual nombre en línea es Zoella, dice, start her YouTube channel in 2009, comenzó su canal de YouTube en el 2009, at the age of 19, a la edad de los 19 años. In her videos, en sus videos, she showed viewers her new clothing and makeup for her bedroom. Ella muestra
a los visitantes, a quienes ven sus videos, su nueva ropa y maquillaje para su habitación. Desde su habitación, más bien, desde su habitación. Like a best friend, como si fuera tu mejor amiga. Now she has more than 7.6 million subscribers. Ahora ella tiene más de 7.6 millones de suscriptores en YouTube. Ella hace dinero de comerciales de su canal. No sé si ustedes sabían, pero si suben un video a YouTube, no les pagan por las vistas, me parece, sino por los comerciales que pasan durante su estancia en ese canal. Si se meten al canal de esta chica de Zoela, están viendo sus videos, pero mientras están viendo sus videos aparecen comerciales que a nosotros nos desagradan, ¿no? Como que decimos, ay, los cortamos. Si los cortamos, a ellas no les pagan el dinero. Si los vemos completos, me parece que sí les pagan el dinero a ellas completos. No sé si nada más es de comerciales o a lo mejor también de visitas. Según yo, nada más les pagan los comerciales que vean. Las visitas, según yo, no, pero a lo mejor me equivoco y las visitas también se las pagan, ¿sale? Pero si se quieren hacer youtubers, pues tienen que meter comerciales en sus videos para que les paguen, para que puedan monetizar. Y pues también lo que la gente les manda de dinero, ¿no? Vamos con los... ay, Dios, ya la quité aquí. Déjenme pasar esto por acá. Y borrar este. Con los videogames, le toca el turno a Xochitl. Video game. YouTube's most popular channel is a Beauty Buy. Their Felix. ¿Cómo se pronuncia? Beauty Buy, their Felix Hellberg. Hellberg from Sweden. That's where he plays video game. The channel has more subscribers than Rihanna and One Direction together. Why? Why is it so popular? Because it's the best way to learn about a game. Also, Felix and other YouTube gamers, Salto viewers, like their friends, and the viewers love it. Exactamente. Dice YouTube's most popular channel is PewDiePie. El canal más popular de YouTube es PewDiePie. Entonces también si se meten a YouTube y buscan así como está ahí el nombre de ese canal, sí les va a aparecer porque es real. Dice ahí Felix Hellberg de Suiza habla mientras él juega videojuegos. El canal tiene más, the channel has more subscribers than Rihanna, tiene más suscriptores que Rihanna and One Direction y que One Direction juntos. Why it is so popular? ¿Por qué es tan popular este canal? Dice, because it's the best way to learn about a game. Porque es la mejor forma de aprender acerca de un juego. Also, también, Felix and other YouTube gamers y otros jugadores de YouTube talk to the viewers, hablan con los visitantes, like their friends, como si fueran sus amigos, and the viewers love it. Y los visitantes pues aman eso, ¿no? El contacto que tienen con sus YouTubers favoritos. Vamos con learning y regresamos con Esmeralda. Esmeralda, vamos a ver learning de if you find hasta learn the guitar. Voy. Learn if you fit maths or chi, ¿cómo se dice? Che. If you find maths or chemistry. Chemistry? Because you need Salman Khan. He's from the US. The mother is for maths videos to help his cousin who lived far away than 10 years ago. And he uploaded then to YouTube
some students are around the world were watching them. They love them and they can pause the lesson or watch the parts they don't understand. Again, since the people have upload lesson for everything, who does chance a link bulb fix a broken beak or learn the guitar? Ok, entonces aparte de que hay videos de celebridades, videos de, ¿cuáles eran? Este es de celebridades, el otro es de videojuegos. También hay videos de aprendizaje, learning. Dice, if you find math or chemistry difficult, si te parecen o encuentras a las matemáticas y a la química difíciles, you need Salman Khan. Tú necesitas agregar a Salman Khan o meterte a los videos de Salman Khan. He's from the USA and he made his first math videos. Él es de Estados Unidos y hizo su primer video de matemáticas, sus primeros videos de matemáticas, to help his cousin who lived far away, para ayudar a su sobrino quien estaba lejos. Supongo que su sobrino le pedía ayuda y como no podían encontrar videos en YouTube sobre matemáticas, pues él los empezó a hacer, pero con el objetivo primero de ayudarle a su sobrino, ¿verdad? Ya después lo subió a YouTube y fue cuando se hizo popular. Dice, then 10 years ago, entonces, 10 años después, he uploaded them to YouTube. Él lo subió a YouTube. Some students around the world, algunos estudiantes alrededor del mundo, were watching them, los comenzaron a ver. They love them, ellos los aman. They can pause the lesson or watch the parts they don't understand again. Ellos pueden ver la lección o pueden pausarla en la parte donde no entienden y verlos de nuevo. Since then, desde entonces, people have uploaded lessons. Las personas han subido videos for everything, de todo. How to change a light bulb, cómo cambiar una bombilla, fix a broken bike, cómo reparar una bicicleta rota, or learn the guitar, o cómo aprender la guitarra, aprender a tocar la guitarra, ¿no? Entonces, pues sí, si ustedes se meten a YouTube, no sé si puedan encontrar videos de todo lo que busquen, no sé también, por ejemplo, puede haber cosas raras que alguien quiera, y a lo mejor en YouTube no está, pero también pueden subir otras cosas aún más raras que nosotros, pues no, ni siquiera sabemos. Yo sí he buscado videos sobre proyectos para cuando nosotros hacemos proyectos de, al final he buscado como ideas, ¿no? Para ver qué podemos hacer nosotros y si me aparecen como propuestas. O sea, si hay videos de eso, pero no sé, un video raro así que se me ocurra que suban, no tengo idea. Por ejemplo, de comida echada a perder con gusanos, no sé si, supongo que sí debe de haber videos así, ¿no? De ese tipo de cosas. No sé, algo difícil de encontrar que yo se me ocurre ahorita en YouTube, pues no sé, pero yo, por ejemplo, lo utilizo para ver, obviamente, una que otra película que luego encuentro buena ahí en YouTube, o ver videos musicales, o ver alguna entrevista de mi artista favorito. O sea, cosas así más sencillas, ¿no? Y pues para buscar información más como de información científica, pues no me voy a meter a YouTube, mejor me meto a una página oficial, ¿no? De internet. Entonces, pues ya dependiendo de las personas para que lo utilicen, pero para mí es como más como para diversión, como para, les digo, ver videos de música o otro tipo de documentales de geografía o de medio ambiente que me gusta, pues también. Entonces, ya que vimos y leímos en español y escuchamos en inglés, más bien, leímos en inglés, escuchamos la traducción en español, ya practicamos lectura, pero les voy a compartir otras lecturas que vienen aquí en el en internet. Déjenme ponerles la ¿dónde está internet? Aquí está. Vamos a ver lecturas sencillas. Después de Esmeralda sigue Lisbeth Zárate. Antes de que leas Lisbeth Zárate, aquí está la lectura se llama A New Home. Vas a leer desde Francisco hasta Condition, pero aquí está la parte en inglés, la que vas a leer, y en español para que sepamos qué dice. Antes de que empieces a leer, les voy a poner el audio. Lisbeth Zárate, para que cheques la pronunciación, vela leyendo tú en mentalmente y ve leyendo aquí en la pantalla y ve escuchando la pronunciación para que ahorita que lo lees, mejores tu pronunciación, ¿sale? Escuchen. ¿Desde dónde me dijo?
Ajá, todo el cuadrito este, Liz, desde Francisco hasta Condition. Pero déjame ponerte el audio para que lo primero lo escuchemos y después, para que veas cómo se pronuncia y después tú ya leas, ¿sale? Ahí va. A new home. Francisco stands outside his new house. He reaches into his pocket and pulls out the key. He turns the key in the lock and opens the door. He steps into the living room and looks around. The paint is peeling off the walls. There is no furniture. The house is dirty and smells bad. He tries to open a window, but it is broken. The house does not have a kitchen or a bedroom, but there is a microwave on the floor on one side of the room. He wonders if it works. The place looks terrible, but it is all he can afford. He covers his nose and mouth with his hand and opens the bathroom door. It is in bad condition. Ahí está. De hecho, nada más vas a leer hasta la mitad, Liz, porque sí está un poquito largo. Hasta broken, hasta el punto de aquí, hasta ahí vas a leer. ¿Sale? A ver, te escucho. Es que no veo dónde dice Francisco. En la primera parte desde aquí, a donde inicia el cuadrito, ¿ya viste? ¿Ya lo checaste, Liz? No ha compartido pantalla, maestro. ¿No se ve la pantalla entonces o sí se ve? No. Sí se ve, pero es otra página, creo. ¿Alguien más lo ve? ¿Alguien sí lo ve? A ver. Ya, maestro. ¿Ya te pareció? A ver. ¿Desde Francisco hasta dónde? Hasta Broken. Hasta aquí, Broken. Francisco stands outside. Outside his new house. He reaches into his pocket and pulls out the key. He turns the key in the lock and opens the door. He steps into the living room and looks around. Muy bien. The paint is peeling of the walls. There is no. Esa palabra de furniture se pronuncia con furniture. Furniture. The house is dirty and it smells, but he tries to open a window, but it is broken. Okay, muy bien. Thank you, Lisbeth. Vamos con Salvador. Desde donde terminó Lisbeth, the house, Salvador, hasta condition. The house does not have a chicken. Al revés, kitchen, no chicken, kitchen. Or a bedroom. But there are. Esa palabra se lee como microwave. Microwave. On the floor, on side of the room. He wonders if it works. The place looks terrible. But is all he can afford. He covers his nose about with his hand opens the bedroom door. It is in bad condition. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos la traducción al lado de derecho de la
De la parte de inglés, una nueva casa. Dice, Francisco está parado afuera de su nueva casa. Él alcanza su bolsillo y saca la llave. Mete la mano a su bolsa de su pantalón y saca la llave. Voltea la llave en la cerradura y abre la puerta. Él entra a la sala y mira alrededor. La pintura se está desprendiendo de las paredes. No hay muebles. La casa está sucia y huele mal. Trata de abrir una ventana, pero está dañada. La casa no tiene una cocina o un dormitorio, pero hay un microondas en el piso a un lado del cuarto. Él se pregunta si este funciona. El lugar se ve terrible, pero es todo lo que él puede, lo que le alcanza para comprar, ¿no? Él se cubre la nariz y la boca con su mano y abre la puerta del baño y este está en muy malas condiciones. De eso se trata esta lectura. Vamos con Xochitl, pero déjenme cambiar de lectura. Vamos con la una nueva casa, trabajo, vamos a ver con familia. ¿Sí lo puedes ver, Xochitl, la de family? Sí. Ok, vamos a escuchar primero el audio, ve leyéndolo tú mentalmente para la pronunciación y después ya lo leemos. Bueno, lees tú. Family. My name is Sangeeta. I am 11. I live in New Delhi, India, with my father, mother, two brothers, and three sisters. My grandparents also live with us. In India, family is very important. It is common to have grandparents, aunts, uncles, and or cousins living in the same house. My aunts, uncles, and cousins also live nearby. We see each other often. My older brother is a computer programmer. Right now, he is in Australia. His company sent him there for 1 year. We all miss him a lot. We write him letters every week. I want him to come home soon. ¿Listo? Ahora sí, Lisbeth. Okay. No, Xochitl, ¿verdad? Xochitl. Desde My Name is Sangeeta hasta House. A ver, Xochitl. Family, my name is Sangeeta. Ajá. I am... ¿Cómo se dice? 11. 11. Así, 11. I live in New Delhi. Ajá. India with my father, mother, two brothers, and three sisters. Ajá. My grandparents also live with us. In India, family is very important. It is common to have grandparents, aunts, uncles, and or cousin living in the same house. Muy bien, hasta ahí. Thank you. Muy bien, Xochitl. ¿Quién más? Se me está acabando el tiempo. Me quedan 5 minutos. A ver, Esmeralda, contigo regresamos desde My Aunts hasta Home Soon. My aunts, undes, and cousin also live neighbor. We see each other often. My older brother is a computer programmer. Right now, he is in Australia. Australia, His company sent him there for 1 year. We'll miss him a lot. We write him later every week. I want him to come home soon. Muy bien. Dice, my aunts, uncles, and cousins also live nearby. We see each other often. My older brother is a computer programmer. Right now, he is in Australia. His company sent him there for 1 year.
We all miss him a lot. We write him letters every week and I want him to come home soon. Ahí está la traducción del lado derecho. Mi nombre es Sangita, tengo 11 años, es un niño, ¿verdad? Vive en Nueva Delhi, vive con su papá, su mamá, dos hermanos y tres hermanas. Sus abuelos también viven con ellos. En la India la familia es muy importante. Es común tener abuelos, tías, tíos y primos viviendo en la misma casa. Mis tías y tíos y primos también viven cerca. Nos vemos a menudo. Mi hermano mayor es programador de computadoras. Ahora mismo él está en Australia. Su compañía lo envió, su empresa donde trabaja lo envió allá por un año. Todos lo extrañan mucho. Le escriben cartas cada semana. Y el niño, bueno, su hermano quiere que él venga a casa pronto. Entonces, ahí le vamos a dejar con las lecturas. Voy a volverles a compartir la calificación. Estos 3 minutos para los que se conectaron después. Chequen sus calificaciones que pues ya se mandaron a la coordinación. Creo que ya les aparece ahí en la pantalla la calificación de inglés. Para los que no vieron, no sé quién se conectó después. Creo que Lisette y Xochitl, o no sé si ya los vieron. Pero chequen su calificación de inglés. Están de este lado, son las calificaciones finales, las del lado derecho que estoy aquí señalando con el puntero. Y les abro la de derecho, espérenme. ¿Ya vieron la de inglés? ¿Ya la puedo cambiar por la de derecho? Si tienen duda de calificación, obviamente ya las envié, pero pues cualquier duda me pueden mandar un mensaje en privado y ya les explico ahí qué onda. Dejen cerrar esta de inglés, entonces ya si no tienen dudas. Y les comparto la de derecho. ¿Dónde está? No me la quiero ver, aquí está. Ahí está la derecha y ya les aparece. Vean, aquí están sus exámenes, la calificación de exámenes, las tareas que entregaron, participación, asistencia, cuaderno, notas y su calificación final. Sale, pues entonces ahí le dejamos. Si tienen dudas, me escriben un mensaje y ya les contesto. Y nos vemos la próxima clase, que es el próximo jueves, chicos. Tengan buen día. Gracias. Bye, bye.